Este año, debido a las condiciones meteorológicas, se ha optado por realizar un sencillo homenaje a la Constitución en el Salón Dorado, presidido por una edición de la Carta Magna de gran tamaño y con la presencia de un gran número de autoridades. El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha subrayado la importancia de la Constitución, pero también que se puede cambiar sin modificar sus cimientos. Subraya que gracias a la Carta Magna, Melilla ha celebrado este año el 25 aniversario de su Estatuto de Autonomía. Hoy también es día de reivindicar, porque hoy, como ayer, debemos luchar para alcanzar mayores cotas de libertad y progreso. Lejos de la opacidad y del sectarismo, la participación y la transparencia deben ser las llaves para asegurar nuestra convivencia. Si permanecemos unidos, reivindicando la ampliación de nuestros derechos económicos y sociales, o como gobierno autónomo, estoy seguro de que seguiremos creciendo, avanzando en valores y oportunidades para todos. Además, tras el discurso que ofreció el presidente de la ciudad y como es tradición, junto a la delegada del Gobierno y al comandante general, se hizo una ofrenda floral a la Constitución, este año dentro del propio salón, en lugar de en el monolito que hay dedicado a la Carta Magna en la Plaza de España. Y finalizó el acto con el himno de España.